funcionarios de ANSES, que no han dado una explicación total de todo lo que es la reparación histórica sobre los aumentos, todas las indemnizaciones, todo lo que corresponde. Y hemos invitado a todos los centros de Paraná y gente de los mismos y particular y todo. Así que ha sido una reunión muy provechosa, se han ido muy contentos. En la ley de reparación histórica lo que viene a hacer en estos tiempos justamente es a reparar un índice de aplicación que se hizo sobre algunos beneficios y sobre los cuales hay un trámite administrativo para hacer. ¿Cómo se calcula en este caso el aumento o la actualización? Bien, todo trámite va a ser individual, por eso es importante remarcar que cada jubilado que entre en reparación histórica va a contar con su clave de seguridad social, tiene que dejar su huella registrada, ya sea en el banco o en ANSES. Para todo esto estamos haciendo turnos por la tarde, se está trabajando a contraturno de 14 a 18 y las liquidaciones va a ser de exclusiva consulta del propio beneficiario. Y sobre esto, como no es obligatorio sino optativo, es justamente el jubilado quien va a decidir si toma este acuerdo que hoy por hoy le está ofreciendo ANSES. ¿Y qué sucede si no acuerda, si no acepta? Tenemos tres grandes grupos, hay gente con sentencia, con juicios y gente que no ha hecho juicios. Al no ser obligatorio y ser optativo, pueden continuar con la vía judicial, que es la que venía funcionando hasta antes de la ley. Hay consultas también si es obligatorio pagarle al abogado que realiza este trámite. Bien, sobre los mismos grupos que mencionaba recién, aquellas que tenían sentencia y juicio, lo que hace a los honorarios ya previstos anteriormente, esto sí, obviamente, el beneficiario corre con las costas que establezca el juzgado. Ahora bien, los jubilados que nunca hicieron juicio y que quieran acceder a este acuerdo, el costo del profesional lo asume ANSES. Es el primer gobierno que reconoce la deuda que tiene con los jubilados y lo que va a hacer el ANSES es una propuesta de pago, la cual no es obligatoria, sino es totalmente voluntaria. Y a partir de ese momento el jubilado va a elegir o no aceptarla. El aceptar significa cobrar el retroactivo que le proponga, en el caso de judicializados o con sentencia firme, y en la actualización de la jubilación o del haber jubilatorio que le corresponda. Porque no solamente cobrar un retroactivo a aquellos que están judicializados, sino que además se le actualiza la jubilación. Otro de los temas que salieron con la reparación histórica es, está previsto también que a partir de ahora del 1 de septiembre se comience, y para esto también está turnado, aquellas personas que, tanto varón como mujer, teniendo 65 años de edad, pueden acceder a lo que llamamos pensión universal para el adulto mayor. Accede a un 80% aproximadamente de la mínima y con la cobertura de PAMI. O sea que aquellas personas que reúnen estos requisitos, también es importante que saquen su turno, con el documento nada más concurren a la oficina de ANSES y se les determina si les corresponde este nuevo beneficio.